con el gusto de siempre, los saludamos y les damos la bienvenida a Círculo de Ganadores. En esta emisión les tendremos los detalles del primer desafío para la raza cuarto de milla de ejemplares nacionales, los detalles más adelante. Y el premio ANSMEC se vivió este viernes de amigos en nuestro hipódromo. Además, ya se acerca la subasta Añales Pura Sangre para todos aquellos interesados en comprar caballos de esta raza, así que estén al pendiente. Por supuesto, Lupita, además de los clásicos que están por venir, el resumen de la jornada de intensas emociones que vivimos el pasado fin de semana, el detalle curioso, todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Círculo de Ganadores. Sumaya más de 540 victorias en la temporada 2017 que está a punto de culminar. Francisco Mercado y Carlos Barrera en su momento fueron jinetes que arrasaron 3 años seguidos la corona de jinetes en la pista de las Américas. En la era reciente, César Mora, Luis Alberto Contreras y José Alférez ostentan el récord de 4 títulos al hilo. José no suelta la corona desde 2013 y prácticamente la tiene ya bien ganada este año, a punto de obtener por 5ª ocasión el cetro de campeón de jinetes. José Ortega, a sus 27 años, se convierte en el único en lograr esta hazaña en toda la historia de nuestro hipódromo. Felicidades a José Ortega, nuestra figura de la semana. En Australia, Nueva Zelanda y México existe una pasión especial por las carreras de caballos que reúnen a gente del más diverso ámbito social, económico y político. En este caso, el premio ANSMEC fue la carrera estelar del viernes pasado. Vamos con la prueba a 6.5 furlongs. Arranca el premio ANSMEC. Por fuera está buscando la primera posición Pachaquil. Pegado al riel está avanzando Juliano Marlboro. Acelera el paso Pachaquil. Con la monta de Moisés González García, Pachaquil Gisborne va a llevarse el premio ANSMEC. En la segunda posición, número 2, Honorato Hawkes Bay. Arrangan. Defensora parte muy rápida. Para el segundo lugar están avanzando Canica, atacando de lleno y rebasando ya a Ancal por el lado exterior. Ancal es la primera en asomar en la recta final, comandando fácilmente Ancal con Rafael Centeno. Defensora está en segundo, Ática en tercero, a 200 metros de la tierra prometida. Cada vez con mayor ventaja Ancal, trata de volver a la pelea defensora por el lado exterior, también ataca Ática, luce poderosa Ancal, Ancal se lleva la victoria defensora en segundo, cierra para el tercero Canica, ¡así llegan! Arrangan. Parte compacto el grupo. Lovely Brin está tomando la delantera. Check D se coloca en segundo. Van a concluir la curva. Entran a la recta final.
Por el lado exterior está defendiéndose Lovely Breen. Por el riel atacando Check This. Check This empieza a dominar por dentro. Check This con la careta verde. Viene cerrando Lady Dana Esquifar. Check This está imponiéndose con Alexis Rizzo. Check This la ganadora. Lovely Breen segundo. Tercero Lady Dana Esquifar. ¡Así llegan! En el pasillo de nivel 1 de la grada central se encuentra nuestro stand de souvenirs. Aquí podrás adquirir artículos de calidad y a un precio muy accesible como son gorras, sudaderas, playeras, tazas, llaveros, peluches y muchas cosas más. Ven y llévate un lindo recuerdo de tu visita al Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Les recuerdo que tenemos una cuponera de descuentos con grandes beneficios para que tu experiencia en nuestro hipódromo sea más placentera. Tienes 10 cupones para canjearlos de viernes a domingo por diferentes productos marcados a un precio realmente de antojo. Acércate a los locales de Grada Central, consigue tu cuponera con grandes beneficios y vive el hipódromo a tu manera. Cuponera de beneficios. En el Hipódromo de las Américas queremos que tengas una sonrisa más. Es por eso que te traemos una cuponera muy especial. Tienes 10 cupones para canjearlos de viernes a domingo por diferentes productos marcados a un precio realmente de antojo. Acércate a las concesiones de Grada Central. Consigue la cuponera con grandes beneficios y vive el hipódromo a tu manera. El sábado tuvimos una función de 10 carreras, de las cuales les hemos seleccionado las mejores llegadas. Vamos a disfrutarlas. ¡Arrancan! El tío Johnny está tomando la primera posición, escoltado por Gone As Wind, que corre pegado al riel. En la tercera posición se está moviendo Templo Maya. Distante, Templo Maya en la tercera posición. Están ya haciendo el recorrido en la curva de la Granja de las Américas. Gone As Wind con Miguel Ángel Rodríguez. Y el tío Johnny con Moisés González García. Viene ya apretando el paso Templo Maya con el panameño José Ortega. Estamos ya sobre la recta definitiva. Es un duelo espectacular, cabeza a cabeza. Gone As Wind y el tío Johnny. El tío Johnny y Gone As Wind. El tío Johnny cierra con todo para llevarse la victoria. 2-1-4 en la meta. ¡Arrancan! El Roano Cubo le parte muy rápido. Vanidoso está en segundo, Gunner's Mate en tercero. Cubole por fuera, Vanidoso retando por dentro. En tercero avanza Gunner's Mate. Viene cerrando Big Link número 6. Y entrando a la recta final, Vanidoso, nuevo puntero. En segundo, Cubole. Continúa cerrando Big Link por fuera. Al frente, Vanidoso, pero Big Link está alcanzando y rebasando. Big Link asume el mando de las acciones. Gunner's Mate avanzando para el segundo. Cierra Ponce pegado al riel. Adelante, Big Link. Viene Ponce con mucha fuerza por dentro. Es Big Link. Ponce segundo, Gunner's Mate tercero. ¡Así llegan! El inicio de las futuras leyendas del Hipódromo de las Américas comienza en la 11ª Copa Creadores Pura Sangre 2017, donde se pondrá a prueba la resistencia, fuerza y velocidad de las próximas estrellas. Los mejores caballos mexicanos de 2 años enfrentándose para demostrar la clase y dejar el corazón en la pista. Ambiente familiar, grandes premios y, por supuesto, vibrantes batallas. Ven al Hipódromo de las Américas este sábado 4 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera.
La belleza siempre presente en el Hipódromo de las Américas. Tuvimos la visita el sábado de la chica H. Lupita platicó con ella. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Lupita García Girón y les doy la más cordial bienvenida al Hipódromo de las Américas. Y estoy con una guapísima, ella es Danek Michel, de la revista H del mes de octubre. Bienvenida. Ay, muchas gracias. La verdad, estoy súper contenta, súper feliz. Ahorita acabo de entregar el premio y pues la verdad, fascinada con mi visita. ¿Y qué te pareció el ambiente hípico? Uy, está increíble. Pues la verdad, ahorita no he estado como allá del otro ladito, estaba en firma de autógrafos, pero ahorita ya me voy a instalar oficialmente. Qué bueno. Oye, todo el mundo me ha estado preguntando de dónde viene Danek Michel, de dónde salió. Wow, pues mira, yo soy modelo, soy regia, 100% de Monterrey. Empecé a los 12 años, entonces fue como un proceso entre el fitness, entre el modelaje, en que daba clases de desenvolvimiento escénico. Entonces, pues ahorita se me dio la oportunidad de estar en la portada de H. Y ahorita en el Hipódromo. Oye, por cierto, muchas felicidades por esas fotografías. ¿Cómo es que las logras? Wow, pues yo creo que echándole ganas todos los días, el cuerpo no se hace solito, entonces yo creo que es constancia. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el Hipódromo y bueno, te vamos a seguir viendo por acá. Claro. Y bienvenida siempre que puedas. Acá te esperamos. Pues un besito a todos y felicidades al ganador. Gracias, continuamos con más. El domingo vivimos una jornada de intensas emociones con las eliminatorias para el primer desafío de crianza mexicana para ejemplares cuarto de milla. La final será el próximo 12 de noviembre. Aquí el resumen de las carreras de clasificación. Por el centro, Tallest Power empieza a dominar, viene con todo, Staying on the Sea, al igual que Divina Jess, se está adelantando, final de foto. Por el centro, Dr. Power está con la delantera. Ya le viene encima Mr. Carano. Por fuera, Elegant Danny, aventando el resto. Elegant Danny, final de foto. Arrancan. Número 1, S. Vigilante. Classic Chic, número 2, por el centro avanza Noah Tain, número 5, cierra el 7, Hot Rabbit, al frente Noah Tain imponiéndose, Noah Tain ganador, 5-2-7, así llegan. Fearless Kid, número 6, de inmediato por el lado exterior. Por el centro, Super Vitri, con el número 4, viene en segundo. Se encaminan hacia la meta, sin rival al frente, dominando a facilidad. Fearless Kid, boquetea Fearless Kid. 6-4, foto a tercero. ¡Así llegan! Para cerrar con broche de oro la función dominical, tuvimos como evento estelar el clásico Merced Gómez Orozco. Vamos con la carrera a 400 yardas.
y con Mercedes Gómez. Por el lado exterior, el número 8, Exquisite Stride. Por el riel ya viene avanzando Chicks Love Curls. Chicks Love Curls asumiendo el mando de las acciones. Chicks Love Curls con Paul Rodríguez manteniéndose invicto. Pero viene cerrando fuerte entre ejemplares. Es rebasado. Ganador el número 2. More Than Wild. Es momento de presentarles el resumen informativo que semana a semana preparan nuestros compañeros del equipo de prensa y difusión del Hipódromo de las Américas en la voz de Diana Huicochea. Gran esfuerzo del tío Johnny para obtener la estelar sabatina de las Américas. El castrado colorado de 4 años, el tío Johnny de Racing Corporation, se sintió cómodo en la pista de las Américas. Y tras una pelea de poder a poder con Gonna's Wind de Cuadra San Jorge, salió adelante pese al inclemente sol para quedarse con la estelar del sábado 21 de octubre de 2017. El caballo fue guiado por Moisés González García. Gonna's Wind de Cuadra San Jorge tomó la punta desde el inicio, mientras el tío Johnny no aguardó ni un segundo y fue tras él para emparejarlo y protagonizar una lucha sin cuartel. Así se mantuvieron durante la mayor parte de la distancia de 1.709.93 metros. Sin embargo, el atleta de rombos rojos con 6 años a cuestas no pudo mantener la pelea en la recta final. Para su fortuna, logró rescatar la segunda plaza. El tío Johnny no se dejó amedrentar por la experiencia de Gonna's Wind y lo asfixió lo necesario para rebasarlo en los últimos 200 metros. Pese a que el atleta de Cuadra San Jorge se defendió estoicamente, el corredor de Racing Corporation consiguió ventaja de más de medio cuerpo, suficiente para quedarse con la carrera y sumar a sus estadísticas un triunfo más, por lo que actualmente cuenta con 6 victorias y 2 segundos lugares en 12 partidas. El ganador, hijo de Uncle Mo en Tamwell Witch, es entrenado por Israel Caín Gutiérrez y fue criado en Estados Unidos por Twin Creeks Farm, Tom y Nancy Clark. No llegó el octavo para Chicks Love Curls, terminó su racha en las Américas. El desconocido en Sotelo, More Than Wild, de Cuadra 7 Gotas, terminó con la racha triunfadora de Chicks Love Curls de Cuadra Díaz de León, al no permitirle su octavo triunfo consecutivo en clásicos. Esta vez, el corpulento atleta de 6 años alcanzó al favorito de muchos y lo mandó hasta la tercera plaza en el quinto clásico Merced Gómez Orozco, efectuado este domingo 22 de octubre en el Hipódromo de las Américas. Fue guiado hábilmente por el jinete José Ángel Ambrosio. Con mucha garra, el también llamado leoncito, Chick Love Curls, salió del primer cajón del gate. Lugar inusual para este corredor. En los primeros metros, tuvo un titubeo que lo hizo perder quizás un par de segundos. Sin embargo, pudo regresar para liderar las acciones, aunque no se sintió cómodo pegado al riel. Por el centro de la lucha, se libraba una batalla de poder a poder. More Than Wild, de Cuadra 7 Gotas, salió de la oscuridad y se arrojó a toda marcha hacia la meta. Libró obstáculos y se empeñó a alcanzar al puntero. Mientras por el lado exterior, Exquisite Stride, de Cuadra Cartas Blancas, hacía su movimiento hacia la parte interna para superar a sus rivales. Los últimos metros fueron cardíacos. La inercia de More Than Wild pudo más, pues cruzó la meta con cuello de ventaja sobre su perseguidor más cercano. Suficiente para conseguir su primer clásico en Sotelo al desplazarse en las 400 yardas, 365.78 metros, en 19.46 segundos. El ganador tuvo temporada de corredor en el Hipódromo de los Alamitos en 2014, aunque con poco éxito. En 2015 desapareció de los récords oficiales y en 2016 se hizo presente en Sotelo en 2 únicas participaciones sin llegar a tablero. En la temporada 74 de Sotelo, llegó para participar en el quinto clásico Merced Gómez Orozco sin ser considerado como favorito, pues en los momios se colocó a 19. Más tarde, esta cifra haría obtener buenas ganancias a quienes confiaron en el castrado de 6 años.
More Than Wild cuenta con apenas 3 victorias en 18 partidas. Es hijo de Estel Corona en California Wildfire por Walk Through Fire y fue criado en Estados Unidos por Alred Edward C. Los 10 al primer desafío Crianza Mexicana. En 8 complicadas eliminatorias con 66 caballos inscritos, Fearless Kid de Cuadra El Legado consiguió ser el más veloz de la jornada al arrancar en la 6ª carrera clasificatoria para obtener el primer boleto a la final del millonario primer desafío Crianza Mexicana, cuyo desenlace será el próximo domingo 12 de noviembre de 2017. El hijo de Fearless Fritz en Teller Jesse por Teller Cartel terminó el recorrido de las 350 yardas, 320.04 metros, en 17.49 segundos. El dosañero, montado por José Manuel Rosado y criado en México por Rachoan Suárez, será un rival duro de vencer. A continuación, los 10 calificados. Las emociones más intensas se viven en las carreras de caballos todos los viernes, sábados y domingos. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. Cerramos el mes de octubre a tambor batiente con los clásicos That Life y Kremlin para ejemplares de 3 años nacidos en México, una importante evaluación rumbo al Clásico Internacional del Caribe. Y recuerden que la Copa Criadores es el próximo 4 de noviembre, mientras que la subasta Añales Pura Sangre es el próximo 7 de noviembre. Y los invitamos a que consulten nuestro portal oficial www.hipodromo.com.mx y también nuestras redes sociales. Los esperamos. Por supuesto, Lupita, estamos ya en la recta final de la temporada. Ya comentabas el 4 de noviembre la Copa Criadores. También tendremos en puerta el Clásico Internacional del Caribe. En fin, toda la información aquí en Círculo de Ganadores. La invitación para que nos acompañe viernes, sábados y domingos aquí en el Hipódromo de las Américas. A nombre de todo el equipo, como siempre, gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.